Muy buenas a todos, pues ya estamos aquí para disfrutar del último partido que va a enfrentar en este caso a Castilla y León contra la selección aragonesa y vamos a repasar muy rápidamente esa clasificación para ver cuál es la situación de ambos conjuntos. Está el partido a punto de iniciarse y ahí lo tenemos. En, en este caso Castilla y León que ya ha jugado... Un partido más, tendría 17, ese partido que perdió antes contra la selección gallega en el último minuto y la selección aragonesa que aparece en el puesto número 18. Siete partidos ganados, un empate, 8 derrotas y un menos 8 en el golaveraje, 22 puntos y 13 que le saca Castilla y León a falta de saber qué es lo que ha hecho la selección aragonesa en el otro partido de la jornada. De hoy, en cualquier caso, la selección de Castile, aunque se enfrenta a un, par a un eh, conjunto que se encuentra en descenso, pero eso no asegura nada más que, que el rival va a salir con ganas porque necesita los puntos. Bueno, mientras eh, pongo el partido, voy a ir comentando la alineación porque ya ha comenzado, va en el minuto 3 eh, y ahí lo tenemos en pantalla. Jugando en la parte izquierda la selección aragonesa con esa camiseta amarilla a rayas rojas, como es característica de esa bandera de Aragón. Y a la derecha, ahora actuando de morado y también con medias rojas, a, eh, Castilla y León, perdón, jugando con Killer en portería, línea de tres para golfo. Dani y Cannavaro por delante. Marius y Suso. Línea de tres formando cinco centrocampistas. Ladis, Castillo y Miquel por la derecha. Y arriba Beco. y se va Zaitri en favor de Isaac, que es quien actúa cerrando ese once de delantero por la parte derecha. Que pase de taquito, a punto estuvo de encontrar a uno de los dos arietes. Arriba Castilla y León que empieza intenso, minuto diez ya pero a punto estuvo de causar los primeros estragos en la defensa de Aragón el pase ahora es buenísimo para Dreygaard que viene por la banda derecha la puede poner sigue Dreygaard. el pase ahora sí se coloca bien Killer recupera ese balón para Castilla y León y empieza a montar el ataque es Icaru finalmente no es Mikel me habían pasado que que era Mikel quien iba a jugar este encuentro en, en ese lado del campo pues nada finalmente es y Karu, ahí lo tenemos, si es Suso, eso, eso está bien. Y Castillo, como siempre, en la media punta. Tengo yo especial debilidad por los media punta. Me gusta esa actuación de los jugadores que, que actúan de enlace entre la, la parte central de la cancha y los delanteros. ¿no? Son los encargados de surtir de balones a, a los delanteros. Juega Hawi con Arc Blue. Buscando otra vez en largo a Dreygaard. Antes lo consiguió. Y también erró en su actuación ofensiva. Ojo, a, ahora Killer, que se podía haber liado con el balón. Finalmente lo saca para Cannavaro. Suso juega con mucho criterio con Marius. Con algo de fortuna recupera a Suso. Y el balón es para Dreygaard. Lo roba en posiciones bastante peligrosas. Games. O Games. Games Rodríguez. Se mete por la banda izquierda. Perdón por el chiste. El pase es para atrás para MDLR. De verdad, hay gente que se pone nicks, con todos mis respetos, a nicks rarísimos para, para que un comentarista pueda narrarlos con facilidad. MDLR, que estaba metiendo ahí presión para robar el balón. Finalmente sigue Castilla y León con esa pelota. Y Karu, que puede poner el centro. Dani se adelanta. Y el primer córner del encuentro va a ser para Castilla y León. Ese. Balón que parece que va a ir a la frontal del área mientras los jugadores intentan confundir a sus defensas. Largo demasiado ese, ese envío. Y es Games. Le voy a llamar Games. Juega Dreygaard abriendo para Arc Blue, que se incorpora al ataque por la banda derecha. La deja para atrás para Hawi. Más para Dreygaard. Se quiere meter dentro del área. Podría haber sido peligroso. Marius estuvo al corte atento en posiciones de defensa. Prieto es quien corre eh, con. Eh, perdón, es Isaac. Todavía no estoy familiarizado con él. Luchaban los dos por ese balón y el despeje se lo queda. Y Karu, que levanta la pelota, el esférico, para que finalmente se lo acabe quedando. Eh, era Games, Games. <laughs> Quieras, juega ahora atrás, cambiando el balón. Atención, arriesgadísimo con Emperador que pudo hacer un buen control y quitarse el peligro de encima. Juega ahora la pelota jugada. Perdón, juega la pelota jugada, evidentemente. Si no, no podría jugarla. Quería decir que salía con la pelota jugada en bastante bien. Está, estamos viendo a una selección aragonesa a la que no le da miedo jugar y sacar la pelota por medio de combinaciones. En, 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 con sus jugadores de defensa. Y de momento lo están haciendo de una manera bastante efectiva. El problema que están teniendo es cuando llegan a tres cuartos, donde pues se le cierra un poco más la persiana. También es normal con la defensa que están haciendo tan buena selección de Castilla y León. Vamos a ver en qué queda esta jugada. Ataca Icaro, ahora sí la pone, sale Valen. Muy valiente el portero y el gol. ¡Gol! Isaac. Perdón de Zaitri, me han vuelto a confundir. También está jugando Zaitri este encuentro. Marcó Zaitri lo volvió a hacer esta noche. Empieza ganando Castilla y León, minuto 36. Aragón 0. Castilla y León 1. Juega Arc Blue ahora por la banda derecha. Quiere empatarlo rápido. La selección aragonesa y no eh, pasar. Que no le pase factura. El golpe del gol. Games jugando por la banda izquierda. Se la queda. Bien, ahora Castilla y León que sale a la contra rapidísimo y estamos a puntito a puntito de llegar ya al descanso, analizando un poco lo que ha sido esta primera parte. Pues bueno, nos hemos encontrado, eh, como he comentado antes, a una selección aragonesa que sale bastante bien, como estamos viendo ahora también, con el balón jugado, aunque se la quitó de encima finalmente. Y a Castilla y León que espera agazapado su, su oportunidad hasta que la ha encontrado con algo de, de fortuna. Pero bueno, en cualquier caso, gol, gol válido. Y V que juega ahora la pelota. Minuto ya 45. A puntito, a puntito de llegar a la mitad del partido. ¡Ojo ¡Oh, ese balón! A punto estuvo de no llegar la defensa de Castilla y León. Se la quita de encima el guardameta. Y la última que va a ser para Aragón. Intentaba Arc Blue contactar con su compañero. Ese pase que se queda en nada. Y la primera parte, si esta ocasión no. No, nos dice lo contrario que se va a acabar. Y ojo, que la va a dejar el colegiado. Eso va a ser el final, ahora sí, de la primera parte. Se va ese balón por banda. Y un partido igualadísimo en esta primera parte que nos ha dejado una ocasión, simplemente el gol. Y pues para qué más, ¿no? Si con una ocasión de gol consigues adelantarte y luego no permites situaciones claras. En partes ofensivas para el rival, pues trabajo hecho y cumplido por el momento para Castilla y León. Vamos a ver si Aragón le da la vuelta en la segunda parte. Una segunda parte que ha comenzado rauda y veloz. Ahí lo tenemos, minuto ya 47. El pase interior es para Beco que lo puede hacer. Se da la vuelta y gol. Gol de Beco engañó hasta el portero. Con algo de fortuna en el rebote se le quedó el balón Franco. Remató a placer Beco, que no suele perdonar. Zaitri Beco hoy. Hay que hacerles un monumento en, en Castilla y León, perdón. Vuelve a recuperar Castillo. Puede ser el tercero de Castilla y León. Beco para Castillo, qué bonito. Gol. Gol de Castilla y León. ¿Qué hace? Imponer la fuerza de toda su ofensiva. Robaron una posición de tres cuartos. Eh, dieron dos pases, enlazaron. Y Castillo, después de unos pases maravillosos, se quedó solo para trayonar, como se decía en el patio de mi colegio. Al guardameta de Aragón, que no estaba pudiendo más que ver cómo se meten los balones en su portería. Ahora ataca. La selección aragonesa por dos veces, atención, no nos deja ver el cartel negro. Lo que pasó después, parece ser que se la quedó el guardameta sin mucho problema. Y en diez minutos, que Castilla y León, salvo sorpresa grande, ha podido solucionar el partido, ¿no? Lo que puede cambiar el fútbol en, en pocos instantes, dos ocasiones seguidas que acaban en gol y si no me equivoco pues han debido ser las, las tres únicas que ha tenido Castilla y León lo que pasa cuando marcas las tres que tienes y el rival perdona porque ha tenido un par de ellas eh, sobre todo en esta, este inicio de, de la segunda parte pues es que te ves por debajo en el marcador quizá algo abultado para lo que estamos viendo en el terreno de juego en estos primeros 60 minutos ya pero bueno la selección aragonesa está intentando recomponerse, intentar enlazar ya no solo eh, con sus defensas, sino a partir de medio del campo para adelante, que es donde se genera el verdadero peligro. Y Castilla y León está permitiendo jugar atrás a, a ese equipo de Aragón y en cuanto se acercan a, a su portería, pues... Eh, incide más en la presión, en, 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 en la fuerza que intentan llevar al robo de balón y lo acaban consiguiendo. Así que... Eh, tenemos este 0-3 en el marcador. La juega ahora Castillo con Beco. La quería dejar con esa filigrana. Y ojo que ahora vienen 4 para 3. Ya repliega Castillo y León. Pero sigue jugando Jawi. Intentaba o Howie, perdón intentaba buscar un compañero antes de que le arrebataran el balón. Y ataca Zaitri. Ahora es Castillo y León. Puede hacer el cuarto. Zaitri regateando. Se va hacia línea de fondo. El pase fortísimo para atrás. Lo recoge Suso. Intentaba ese disparo un poco eh, con demasiada fe. Marius no pudo pasar más allá de, de la línea defensiva. Y vamos a llegar al minuto 70. Este partido, que de momento tiene bajo control Castilla y León, pero un gol puede meter a Aragón más que en el partido. Puede hacer temblar las piernas de los defensas del equipo de morado. Juega Prieto. Va a tener que retrasar con V. Ahora buena presión de los tres o cuatro jugadores que están más adelantados en Castilla y León. Sí que estamos viendo ahora. ¡Ojo! Ese robo de Zaitri. El pase por arriba lo va a recoger Beco. Vaya volea. ¡Gol! Lo volvió a hacer Beco. Volvió a repetirse el guión. Robo alto de Castilla y León. En este caso, el asistente fue Zaitri, que la dejó maravillosamente. Y más maravillosamente aún, remató Beco. Hace el cuarto para Castilla y León, que se va a llevar esta victoria a casa. Quedan 20 minutos. Vamos a ver cuál es el resultado final. Aragón, 0, minuto 73. Castilla y León, 4. He cantado muchísimos goles: eh, 11 y 4, 15 goles en la noche de hoy. 15 goles en una hora y cinco minutos aproximadamente que llevamos entre los tres partidos. Son mucho trabajo, mucho trabajo para un narrador, pero bastante gratificante ver estos partidos eh, con tantas eh, idas y vueltas en el marcador, con tantas alternativas. Y bueno, 15 minutos nos quedan, vamos a ver cómo se define finalmente el encuentro. Recordamos que en este tipo de partidos, tanto a favor como en contra, se puede decidir mucho del golaberaje general que a la larga puede ser significativo. Bueno, hay que alabar en cualquier caso esa intención, esa pretensión que tiene eh, la selección aragonesa de sacar la pelota jugada, de, de dar un fútbol eh, respetable o, o, o de alguna manera más vistoso. Ojo ese envío se, se puede liar el guardameta se la queda el delantero Dregard, que marca el primero gol de la selección aragonesa Dregard. recorta distancias deja en tres este esa diferencia en el marcador y estaba comentando que es muy loable la intención de la selección aragonesa por sacar desde abajo el balón, ahí lo estamos viendo. Cambios de orientación, aparecen los mediocentros, eh, se desmarcan los delanteros y los jugadores en la banda. Y ojo, a ver si se va a meter eh, la selección aragonesa en el encuentro. Apareció Cannavaro para quitarle los sueños a Mike. Pero bueno, ese pase que eh, va a ser fuera de juego, claramente. Bueno, la, lo está teniendo, ¿eh? Aragón no está dejando de creer en, en el partido en ningún momento. Evidentemente, quedan muy poquitos minutos para muchos goles que necesitan. Ahí vemos cómo están apurando unos cuantos segundos. Y, y en este caso la toca la selección de Castilla y León. Castillo, un nombre que viene al pelo para un jugador de esta comunidad. Juega en largo para Beco, el pase al segundo palo, lo esperaba Zaitri. Se adelantó con muy buen criterio el portero local. Y otra vez que se lía la defensa. Atención, que se puede quedar Draigard. Draigard, el tiro y el gol. ¡Gol! No era Draigard, era Mike. Se lió la zaga. Dos errores. Que están condenando el resultado impoluto, inmaculado que llevaba hasta ahora. Y ojo, otro error, ¿eh? Ojo que hay tiempo. El tiro y gol. ¡Gol de Dreygar! Se pone interesante el partido. Queda muy poco. Tres errores clamorosos entre el portero y la defensa de Castilla y León. Tres errores imperdonables. Y haciendo honor eh, a ese adjetivo, pues no ha perdonado Castilla. Perdón, la selección aragonesa que no le va a quedar tiempo. Pero a punto ha estado de hacer la machada. Ojo que le puede quedar la última. Ojo que puede que sí le dé tiempo. Viene Drake. El pasa al segundo palo. Atención, Mike. Estuvo a punto de rematar ese balón. Lo despeja la selección de Castilla y León. Y ahora sí me van a dejar un respiro. Se acabó el partido. Un partido. Un encuentro que tenía controladísimo eh, la selección de Castilla y León. Ellos mismos optaron por complicárselo. Se fue metiendo poco a poco en el marcador, en el resultado. La selección aragonesa. Y así terminó con un 4-3. Y muchísima emoción en esa última jugada. Diez últimos minutos. Sin ningún tipo de control ni sentido para, para Castilla y León. Se aprovechó la selección de Aragón. Y a punto estuvo de dar, como decía, esa sorpresa. Pues por aquí lo vamos a dejar en la jornada de hoy. Mañana más. vamos a ver cómo se sigue, eh, cómo sigue evolucionando. Estas ligas de Castilla y León y Sports. Muchas, muchas gracias a todos por habernos seguido y nos vemos mañana. Un saludo. Ahora sí, son tantos, tantas cosas que uno se lía. Hasta mañana.